Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto y un placer saludarle cuando son pasaditas de las 7 de la noche en esta bella ciudad capital, Morelia, Michoacán, México. Saludo, como siempre, a los 113 municipios de nuestro estado, a los 32 estados de nuestra hermosa república y a todos nuestros hermanos connacionales quienes nos ven y nos escuchan a través de www.informando.com. Sean ustedes bienvenidos. Bueno. Listo, ahora sí. Ah, qué cosas suelen pasar, ¿no? Bueno, es que es porque no checamos, no hay que echarle la culpa a nadie. Se quedó prendido el micrófono y se descargó la batería. Pero bueno, ya estamos de regreso. Les decía, muchísimas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan a través de www.informandomichoacán.com.mx. Sean ustedes bienvenidos. Angelita, muchísimas gracias. Gracias por apoyarnos en los controles. Pues vaya, vaya situación que se vivió el día de hoy en la ciudad de Morelia, donde comuneros de Arantepecua, de la comunidad de Arantepecua, esto en el municipio de Nahuatzin, exigen justicia por una represión que sufrieron el 5 de abril, pero del año 2017, donde 4 indígenas murieron y más de 30 personas resultaron heridas, esto tras un enfrentamiento con la unidad de restablecimiento del orden público. ¿Qué sucedió en ese entonces? Estos comuneros pedían al gobierno que fueran atendidas en sus necesidades básicas. En el entonces el exgobernador Silvano Aureoles tenía pláticas, pero no llegaron a ningún acuerdo. Es así donde ellos empiezan a secuestrar camiones de gas, camiones de servicios públicos, autobuses, de algunas empresas transnacionales, de bebidas de aguas negras y otras de pan. En total de que eran cerca de 60, 70 vehículos los que tenían secuestrados, entró la unidad del restablecimiento de orden público y se suscitó ese enfrentamiento. Usaron los balazos y desgraciadamente perdieron la vida 4 personas y más de 30 personas heridas, entre ellos niños. Es así por lo que el día de hoy se manifestaron en la capital michoacana después de este 7º aniversario, le decía, de lo que sucedió. De acuerdo a autoridades, porque tuvimos conocimiento de que ya se veía venir, de hecho Palacio de Gobierno ya estaba blindado, había algunas vallas, hubo acercamiento con estas personas, pero no llegaron, les dijeron que pues, iba a ser una manifestación pacífica, que no iba a haber ningún tipo de violencia, que todo iba a transcurrir en calma. Pero ¿qué sucede? Se sale de control esta situación y a las afueras de casa de Michoacán, interceptan una motocicleta de la policía Morelia, le prenden fuego, también otro vehículo de agua, de la Pepsi,
y también le prendieron fuego. Ellos llegaron en cerca de 17 camiones, imagínense, 17 por 4. ¿Cuántas personas eran enardecidas? Comenzaron a marchar, bajaron por lo que es el Libramiento, agarrar Calzada Juárez, llegar a la plazuela de Carrillo, agarrar Abasolo. Al llegar a las afueras de la oficina del SAT, pues no se lo esperaban, la gente estaba trabajando comúnmente, y fueron sorprendidos por estos vándalos, quienes rompieron vidrios, hicieron destrozos, de acuerdo a las imágenes que tenemos, y posteriormente llegar al arribo de Palacio de Gobierno, donde también algunos de ellos lograron brincar las cercas y destruir algunos otros cristales. Se apoderaron de un camión de la Coca-Cola, con el que pretendían, imagínese usted, pretendían entrar a Palacio de Gobierno. Fue cuando interviene la fuerza pública, que para mí demasiado tarde, porque desde que empezaron los disturbios, desde ahí hubieran de haber encapsulado a esta gente y no lo hubieran de haber dejado llegar. Pero más sin embargo, los dejaron, y ya de que hicieron destrozos, ya después de que hicieron quemas, de que ocasionaron pánico entre la ciudadanía. Recuerde que todavía estamos en Semana de Pascua, hoy es el último día, muchos turistas que nos acompañan, visitantes de algunas otras entidades federativas, pues se dieron cuenta de la situación que prevalece. Esto no es una manifestación pacífica. ¿Cómo le pondría, usted a esto? ¿Cómo le llamaría? Puesto que pues no se debe de permitir este tipo de acciones que en lugar de ayudar, de apoyar, pues hacen todo lo contrario. De hecho, emitió un mensaje, bueno, les hizo un llamado el gobierno del estado, les hizo un llamado a que estuvieran, de que no dañaran a terceros, de que pues se fueran por la situación del diálogo, pero pues estas personas no, tal vez no lo entendieron, no les llegó el mensaje y siguieron haciendo destrozos. Les decía, ya posteriormente fueron encapsulados en la Plaza Melchor Ocampo, donde el Urop lanzó gas lacrimógeno. En algunos videos le pegó a uno de los niños, como siempre, ¿no? O sea, son adultos mayores, son niños, son mujeres las que vienen este tipo de manifestaciones. De acuerdo a información de Juan Carlos Oseguera Cortés, quien es el subsecretario de Gobernación, se refirió de que se ha establecido una comunicación con los representantes de un nuevo consejo desde hace meses, e incluso la semana pasada se tuvo una reunión con ellos. Pero pues bueno, no le hicieron caso, las cosas llegaron al límite. Y posteriormente, ya después de que fueron dispersados por los gases lacrimógenos, pues se dispersaron y ahí paró toda la situación. Mientras tanto, pues ocasionaron daños, le decía, este tipo de cosas, vehículos dañados. ¿Quién los va a pagar? Si tienen seguro, bueno, pero también en casa de Michoacán, un particular sufrió las consecuencias. Es un carro blanco, ¿no?, que se observa ahí. Es un carro particular y perdió su patrimonio. ¿En manos de quién? En manos de vándalos. Esa es la palabra. Pero pues bueno, es lo que tenemos. El día de hoy asistimos por ahí con Lupillo Ramírez. Hablamos acerca de los temas de seguridad, del huachicoleo del lago de Pátzcuaro, de la inversión que se le está haciendo también al lago de Pátzcuaro por tratar de rescatarlo, del turismo, de los incendios forestales. Desgraciadamente perdimos el audio, pero se lo platico. En cuanto a la inseguridad, me dice él que se siente tranquilo, que se siente
confiado en su policía, pero aún así va a pedir la intervención del gobierno del estado, porque es de su incumbencia de que le ponga la seguridad, y muchos de los alcaldes lo van a hacer, ¿eh? Pero él se siente seguro. Él dice que va a recorrer su municipio de nueva cuenta, va a tratar de llegar a grupos, a gentes. Me llamó mucho la atención, y no nada más de Nele, en algunos otros alcaldes, en algunos otros candidatos de diferentes partidos, he tratado de preguntarles para saber cuál es la planilla que ellos llevan. Y muchos de ellos pues prefieren mantenerla conservarla hasta el final, pero yo creo que deberían de presentarla, ¿no? O sea, de cara a quiénes son los que nos acompañan, quiénes son los que nos van a gobernar. Ya lo veíamos con Carlos Torres Piña, en el tercer lugar va el hijo del gobernador, Fausto Vallejo, pero más sin embargo su hijo ha hecho trabajo, ha hecho labor, ha hecho lo suyo, y además no debemos de juzgar a los padres por las cuestiones que hacen los hijos. El hermano estuvo detenido, usted lo recuerda, el Gerber. Mas sin embargo, no porque sean hermanos, pues vayan a hacer lo mismo. Simplemente los dedos de la mano no son iguales. Así es de que ni el hijo mayor es mejor que el menor, ni el menor es mayor que el mayor. ¿No? Esa es mi forma de ver, mi forma de pensar. Pero sí deberían de presentarnos la planilla para saber hacia dónde lo estamos haciendo. Decía, estuvimos hablando del huachicoleo, esto del huachicoleo del lago de Pátzcuaro, me comentaba de que pues no es nuevo, esto sigue siendo, tratar de rescatar el lago de Pátzcuaro, esto en los municipios de Dongarícuaro, de Sinzón, San de Quiroga, donde todavía el agua está limpia. Hay que recordar que Pátzcuaro suelta sus aguas negras, ¿a dónde? Al lago de Pátzcuaro. Y eso se infecta. Lo mismo es la isla de Janitzio. ¿Hacia dónde lo va a mandar? Al lago de Pátzcuaro. Y ya abajo mueven, y lo único que encuentran es sociedad. Se está convirtiendo en un pantano. Y en eso tiene mucha razón. Otra de las cosas que hablamos fue de los incendios forestales. Tuvieron un incendio forestal que fue atendido gracias a la participación y al apoyo del gobierno federal, del gobierno del estado, quienes envió los helicópteros y pudieron sofocar esa situación. En cuanto a turismo, me comentaba que la afluencia de gente, ahora en Semana Santa, lo de la Quinchecua, hay que recordar que estuvo la feria esta, la fiesta de Michoacán, y que les fue muy bien. Y agradeció el apoyo del gobierno del estado, de la Secretaría de Turismo, y sobre todo a todas y a todos, las personas que visitaron, que compraron, aunque sea un recuerdito pequeño, pero todo eso trae economía para las comunidades, para la gente, y empieza a haber movimiento de circulante, y eso es muy bueno. Vamos a un corte. ¿Qué hora es, Angelita? Exacto, 7:28. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Y amigos, les habla su amigo Paco Guacús desde la Plaza de los Constituyentes aquí en Apatzingán. Este mensaje se lo dirijo a todos los militantes, a todos los ciudadanos que simpatizan con otros partidos que hoy están pisoteando las legítimas aspiraciones de quienes deseaban contender en un proceso democrático, para decirles que les mando un fuerte abrazo solidario e invitarlos a ser parte de este gran proyecto político que encabeza la coalición Fuerza y Corazón por México. Aquí, compañeras y compañeros, siempre habrá un espacio para debatir, un espacio para integrarse, pero sobre todo un espacio donde respetemos tus derechos y tus legítimas aspiraciones. Hoy, este gran movimiento que estamos encabezando en el país requiere a los mexicanos, a los michoacanos y a los apatzinguenses unidos. Por tanto, te mando un abrazo solidario.
Y te digo que aquí estamos juntos para construir una nueva historia en Apatzingán, en esta gran coalición Fuerza y Corazón por México. Nos vemos pronto, estamos al pendiente. No te pierdas el eclipse solar el próximo 8 de abril, porque es un fenómeno natural que no va a volver a pasar hasta el 2052. Pues igual lo puedo ver con mis lentes de sol. No, esa no es la forma correcta. Pues igual lo puedo ver a través del espejo o de la cámara de mi celular. No, tampoco son los objetos necesarios para una observación segura. En el ICTIC contamos con los lentes adecuados para una observación segura, que se encuentran certificados y avalados por el Comité Nacional de Eclipses. Tampoco lo puedes observar a través de vidrios ahumados, radiografías, cristales naturales, cintas, discos magnéticos ni vidrios de soldar menores al 14. Para las personas que no puedan adquirir los lentes especiales, contaremos con 3 sedes aquí en Morelia, Michoacán. Una se encontrará ubicada en el Planetario de Morelia, la segunda en el Centro Cultural Universitario de la UNAM en Calzada San Diego y la tercera sede se encuentra en la UNAM Campus Morelia. Además contarán con la proyección total del eclipse, talleres, eventos culturales, telescopios de 10:30 a 2 de la tarde. Acabo de pasar por una zona boscosa donde había humo y desde aquí puedo verlo. Tengo que llamar al 911. ¿911? 911, ¿cuál es su emergencia? Quiero reportar un incendio forestal. ¿A un incendio forestal? Muy bien, ¿en qué ubicaciones? ¿Hace cuánto tiempo comenzó? ¿El humo de qué color es? ¿Las llamas qué altura tienen? ¿Y como qué aproximado lleva el incendio? ¿Algo más que quiera agregar? Sí, muy bien, mire, no se preocupe, vamos a mandar la unidad más próxima a la ubicación. ¿Con quién tengo el gusto? Gracias por confiar en el 911, le atendió la gente 463. Y es así como la Sedena, la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Seguridad Pública, las comunidades indígenas, dependencias municipales, autónomas y protección civil, CONAVIO, CONAFOR y las 123 brigadas equipadas se despliegan en todo el estado de Michoacán para combatir los incendios forestales. Tu denuncia es importante. Los estadounidenses comenzaron a bajar a lo que es México, empezando por las playas de Tijuana. Conforme fue pasando el tiempo, fueron recorriendo la costa, llegando a Mazatlán, después llegando a Nayarit, a Colima, a Michoacán. Y así es que poco a poco, la verdad es que gracias a los norteamericanos fue que llegó el surf a nuestras costas. Pero ahora con el internet, la verdad es que nos llegaron muchos más videos, muchas más formas de entenderlo mejor, pues vaya. Y creo que han sido factores que ayudan y han ayudado al desarrollo del surf. Michoacán tiene las condiciones ideales en varias playas para la práctica del surf, y honestamente son playas que son pues reconocidas a nivel mundial, ya que tenemos visitas todo el año, tanto de Australia, de Francia, de Brasil, de Estados Unidos, de España, de lugares donde se practica el surf y buscan siempre pues olas de buena calidad. De dos de estas playas que te puedo mencionar de renombre internacional, es la playa de Nexpa y la playa de La Ticla, las dos ubicadas en el municipio de Aquila, Michoacán. No duden en contactarnos o en si van a alguna de nuestras playas y ven a algún chavo practicándolo, acercarse y preguntarles, créanme que los van a tratar de la mejor manera posible. Me despido con el famoso Shaka, que es un saludo que los surfers tenemos y que viene de Hawái. Michoacán es un estado forestal y con una gran riqueza en sus bosques. De eso dependen muchas de las actividades económicas que realizamos en el estado. Pero en la temporada de calor nuestros bosques están en riesgo por la sequía, por la falta de humedad en los suelos, por los incendios provocados por el cambio de uso de suelo. Hay zonas con mayor vulnerabilidad a los incendios forestales, pero las brigadas contra incendios están listas para atender cualquier situación. Es responsabilidad de todas y todos prevenir, denunciar y reportar los incendios forestales. Abraham Hernández y voy a competir en el mes de octubre en el Campeonato del Mundo de Triatlón en Málaga, España. Queremos hacer un gran papel, voy también como entrenador, va uno de mis atletas que se llama Emiliano Saldaña, él va en la categoría 18-19 años en la distancia de sprint, yo voy en la categoría de 35-39 años en la distancia olímpica.
y vamos por un podio. Tenemos aproximadamente 5 eventos previos para poder llegar muy bien preparados para el evento. Entonces, vamos a echarle muchas ganas. Quiero hacerle la invitación a todos los atletas de que siempre sigan adelante, sean disciplinados, y eso es, la constancia es la clave del éxito. Ayer se venció el plazo para el registro, las candidaturas de los candidatos a diputados locales, a diputados, a presidentes municipales. Ya tenemos por aquí alguna de las listas. Esta la tengo de Morena. En Cueneo registraron a Valeria Aguilar, en Mújica a José Alfredo Rentería, en Carácuaro a Denise Noray, en Peribán a Alfredo Arroyo, en Apatzingán a Fanny Arriola, que no están muy de acuerdo en esto. Algunas personas nos han hecho llegar su inconformidad a la designación, no más de Apatzingán, de algunos otros municipios, como el Diario de Rosales, donde Carla Giovanna Mendoza, por Uándiro va Armando Contreras, en Tzintzuntzan va Patricio García Alba, en La Piedad Luis Moisés Rodrigo Zárate. Imagínense, Luis Roberto, este de la Piedad, Luis Moisés Rodríguez, es un doctor, él es el director del Instituto de Seguridad Social y los Servicios de Trabajadores del Estado, el del ISSSTE. Él es el que va a contender. Había otros, pero pues bueno, eso fue lo que dijo la consulta que ellos presentaron. Hermes Pacheco va de nueva cuenta por la reelección, esto en el municipio de Andamacutiro. En Queréndaro va Diana Caballero, en Yurécuaro Moisés Navarro. Fíjese que el alcalde de Yurécuaro ha hecho un excelente trabajo. Es uno de los municipios que visito y donde se ha visto el trabajo, ha bajado los índices delictivos. Obvio, ¿no? O sea, reciente que se conoce y pues qué bueno que mantengan su municipio en calma. En Pensamillo va Mari Martínez, se hablaba de un Coco Martínez, pues al parecer cambiaron de opinión y va Mari Martínez en Pensamillo. Después de que nadie quería ir en Pensamillo, recordemos la situación que pasó al principio de esta administración, donde tuvo que renunciar. De hecho, nunca tomó protesta el alcalde electo, simplemente se desapareció, no supimos qué fue lo que pasó, tampoco lo podemos reportar como asesinado, pero sí desaparecido, puesto que nunca llegó, y eso causó temor en el municipio. Pues ahora pues van siete personas a tratar de contender por la alcaldía de Pensamillo. Esto habla muy bien del trabajo que está realizando este consejo a cargo de Tzitziki Peña, de que de hecho ella va a tratar de buscar la reelección por parte del Partido Verde Ecologista de México. También por ahí hay Zamudio también va por Movimiento Ciudadano, van algunos otros candidatos, no los tengo aquí a la mano, pero son siete personas. Esto habla pues del trabajo, ¿no?, que se ha realizado, de que de nueva cuenta la gente quiere participar en este tipo de acciones. Tengo otra lista, en Tanuato va José Alfredo Magdaleno Hernández, también ahí va por la reelección Francis, la actual alcaldesa, ella va por la coalición PRI-PAN-PRD.
en Tlazazalca, Carlos Joel Aguilar Enríquez. Él también va por la reelección, en Tuzantla, Leticia Ocampo, en Tlalpujahua, Jorge Medina Montoya, también ahí tienen algunos problemitas. Con la planilla esto, de que no presentan su planilla, y pues obvio, la gente tiene sus dudas de saber quiénes son los que los van a acompañar en Tarímbaro. Pues de nueva cuenta aparecen los Gaona, el Gaona García. Él fue, después de que falleciera su papá, o que se retirara su papá, don Balta, él fue el que tomó las riendas de la presidencia municipal. En Charo va Lenín García, en Lagunillas Marisela Barrera Salinas, en Lagunillas también va el actual alcalde Tabito, ¿qué es? Tabo Chávez, Tabito Chávez, él va por el partido Encuentro Solidario, va por la reelección. En Humarán va a Severo Madrigal, y también en Humarán va el alcalde Cocoy, también ha hecho un excelente trabajo, él va por la coalición PRI-PAN-PRD. En Tangancico, Arangélica Cortés. Me llama la atención, fíjese, los candidatos a diputados locales en Puruándiro, Belinda Iturbe, en esta administración, después de que salió el doctor Elías de la Secretaría de Salud para tomar la Secretaría de Gobierno, ella tomó la Secretaría de Salud. Se comprometió muchas cosas, ¿eh? Se comprometió simplemente con el hospital infantil, a darle mantenimiento a los elevadores y a darle mantenimiento al hospital, cosa que nunca hizo. Y desgraciadamente sigue habiendo el desabasto de medicamentos. La gente tiene que conseguirlos, ahí hay unas motos que son los que surten hacen este tipo de servicios de tratar de conseguir el medicamento que su paciente necesita. Tarímbaro, pues va el hermano Baltasar Gaona, uno va para presidente y el otro va para diputado. En Morelia Noreste va Juliana Bugarini, en Ciudad Hidalgo Belinda Hurtado, ella es diputada. Brenda Fraga va por Uruapan. Juan Manso, bueno, no, ¿se apellida Juan? ¿Es Juan? No, Juan Manso es el candidato a diputado, pero él es el anterior director de gobernación y después se convirtió en el eso del transporte, ya no es transportes, ahora es el Instituto de Transporte de Michoacán. Pues también él busca la diputación, pero está un diputado federal de apellido Manso, que usted lo ha de conocer por ahí, es el que usa el sombrero, el que está en contra de los operativos de la Guardia Civil, del huachicoleo y de todas esas cosas, de los operativos, de los retenes que pone. Él va a tratar de ser el presidente municipal por Uruapan, él va por la libre, va por el lado independiente. En Lázaro Cárdenas va Itze Camacho, la anterior presidente municipal del puerto de Lázaro Cárdenas. Y pues casi la mayoría son de Morena, algunos tengo del PRD, Zaguayo, Manuel Gálvez, Encinio, Geraldi Hernández, en Tangamandapio, Verónica Ochoa, en Tanuato, decía Francis, Licea, en Tarímbaro, Vladimir, el actual presidente municipal, en Tepalcatepec, va
Irma Vargas, y así, así le puedo enumerar, son 113, son más de 11,000 personas las que van a tratar de conseguir o de buscar un puesto de elección popular. La última palabra la tiene usted, la última palabra, por quién va a decidir su voto. Recuerde de que los programas sociales, las becas, no son del gobierno, no son del gobierno, no es el gobierno, no es el viejito, no es el presidente el que se las da. Es a través de los impuestos de que ese dinero llega a sus manos. ¿Para qué? Para que lo utilice de la mejor manera. Qué bueno sería de que si te llegan 11,000 pesos, estaba viendo hace unos momentos, en noviembre viene la dispersión nuevamente de esto, esos 11,000 pesitos nos sirvieran para disfrutarlos, para irnos a algún restaurante, para comernos un buen taco de carnitas, pero muchas de las veces nos sirven para comprar medicina. Eso si no te asaltan saliendo del cajero, eso si no te roban, eso si no llegan y te piden cuota, eso si no llegan y te hacen, y te deshacen. Eso es lo que debemos de pedirle, seguridad. ¿Se siente usted seguro? ¿Se siente usted a gusto con los servicios médicos? ¿Se siente bien usted con los servicios que le están ofreciendo a sus hijos donde no hay maestros? Donde la educación está en decadencia. Deberíamos de pensar en eso. Salud, educación y seguridad. Esas son una de las cosas importantes. El próximo domingo, 8 de abril, a las 8, no, es 7 de abril, a las 8 de la noche, se va a llevar a cabo el primer debate. Esté muy atento a todas estas situaciones para saber qué es lo que nos ofrecen. No se deje llevar por los colores, qué si los guindas, qué si los amarillos, qué si los verdes, qué si los tricolores, que los moraditos, que no le vendan espejitos, que le digan cuáles son lo que piensan hacer. En muchos de los municipios hay carencias donde el presidente municipal nada más se la pasa dándole a sus cuates. Ya que hablamos de esto de presidentes municipales, Morelia, en Morelia va Alfonso Martínez y va Carlos Torres Pino. ¿Recuerda usted de dónde viene Carlos Torres Pino? Independientemente del color. El secretario de gobierno con Silvano Aureoles. Todos podemos cambiar de opinión, eso dice. Pero sin duda, Alfonso se ha mantenido dentro de su postura. Él fue postulado por la alianza PRI-PAN-PRD, primero se hizo independiente y después entraron algunas manos, le acomodaron su gabinete. Y dio resultados, está dando resultados. Tanto es así que el presidente municipal de Morelia se mantiene como el tercer alcalde mejor evaluado. Según el ranking dado a conocer por Roy Campos de Consulta Mitofsky, hablando de municipios y capitales. También estaba viendo, había otra encuesta, donde también lo ponían en los alcaldes, en el quinto lugar mejor evaluados, estas alcaldes y alcaldesas de los municipios de la capital de los estados, donde lo ponen en el quinto lugar. La aprobación que tenía por parte de Mitofsky es del 56.2%. Eso habla de trabajo. El otro es Luis Nava, de Querétaro, y Antonio Astiaza. De Hermosillo, Sonora, después le sigue el alcalde de Coahuila, de Chihuahua, de Colima, pero en tercer lugar, imagínense nada más de decir hasta dónde está caminando
Alfonso Martínez, todos tenemos errores, todos cometemos errores, y tal vez a lo mejor no podemos estar al pendiente de las situaciones, pero por lo menos la policía de Morelia ha dado buenos resultados. Se siente seguro, ahora que le ataron de manos, tuvieron que hacer eso, atar de manos a la Guardia Civil. ¿Para qué? Para que no extorsionaran. ¿Para qué? Para que no robaran. ¿Para qué? Para que no delinquieran. Ya no hay infracciones por parte de Policía Morelia, de Guardia Civil. Ya no lo pueden infraccionar. Y aún así los vemos ahí en los recorridos. Y a lo mejor lo agarran allá, en la salida a Salamanca, lo agarran acá para salida a Pátzcuaro, y tratando de buscar los... donde no alcancen a abarcar las cámaras de seguridad, ¿no? Porque muchas veces van y presentan la denuncia y ¿qué es lo que sucede? Pues no hay pruebas. Pero más sin embargo, la policía de Morelia ya trae su camarita y ahí, al contrario, si usted trata de extorsionar a los policías, pues le va peor. Así es de que mejor hay que llevarnos la fiesta en paz, ¿no? El próximo lunes es el regreso a clases regular. No hay clases para preescolar, los niños de kinder. ¿Esto por qué? Por el eclipse que se va a realizar entre las 10 y las 14 horas, para que ustedes estén, pues bueno, se va a sentir, se va a ver los cambios. Yo recuerdo el pasado eclipse. Ya llovió, ¿eh? Pero yo recuerdo de que se empezó a oscurecer. Haz de cuenta que empieza a caer la tarde, empiezan a cantar los gallos, las gallinas se van a sus corrales, los animalitos, bueno, los perros empiezan a ladrar y todas esas cosas. Se vuelve otra vez noche y de repente viene el alba. Es muy bonito este tipo de fenómenos que se ven, y pues después de tantos años, ¿cómo lo podemos ver? Recuerdo yo de que se hizo un orificio en un cartón y ponías una hoja blanca en la parte de abajo, tenías tarjeta, lo que tenía con el orificio, y lo reflejabas a la hoja de papel blanco. Y ahí se alcanzaba a ver cómo iba avanzando, cómo iba cerrando hasta oscurecerse totalmente. Esa es una de las formas más seguras que usted lo puede ver. Hay algunos lentes especiales, no utilice cristales, no utilice el celular, hay algunas recomendaciones que también dan ahí la Secretaría de Salud para poder observar este clima. Vamos con el estado del tiempo, Angelita. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día el frente frío número 44 se desplazará sobre el noroeste de México. Asociado con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en Baja California y posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de esta entidad, además de lluvias aisladas en Sonora. También se prevén vientos intensos con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua. Rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas, así como oleaje elevado en la costa oeste de la península de Baja California. Asimismo, se prevé disminución de las temperaturas diurnas sobre el noroeste mexicano. Un canal de baja presión sobre el sureste del país y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad procedente de ambos litorales, producirá lluvias y chubascos en dichas regiones. Lluvias aisladas sobre el noreste y oriente del país, así como lluvias puntuales fuertes en Chiapas. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente de caluroso a muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius en zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
Finalmente, se prevé baja probabilidad de lluvia en el norte, occidente, centro y sur del país. Estamos de regreso. Antes de despedirnos, déjeme darle alguna de las notas policíacas. A Salvo localiza la Fiscalía General del Estado a madre y a su pequeña hija, todas ellas reportadas como desaparecidas en la ciudad de Morelia el pasado 23 de marzo. Una mujer de 26 años y su hija fueron vistas por última vez en el fraccionamiento Misión del Valle, momento en que se perdió contacto con ella. Detiene la Fiscalía dos presuntos responsables del homicidio de un hombre cometido en Morelia. El cateo, asegura la Fiscalía. Está regañando a Angelita. Le dice que... ¿Listo? ¿Ya está? Estoy muy, muy bajito, ¿verdad? Ella me está regañando a Angelita. Ya ves, te estoy diciendo que ya se acabó la pila. Le decía, en cateo asegura la Fiscalía un inmueble relacionado en conductas ilícitas y recupera dos vehículos con alteraciones en medios de identidad. Además, en un operativo interinstitucional fueron detenidas tres personas, una de ellas con una orden de aprehensión por secuestro. 6 años de prisión, sentencian a Omar, responsable de defraudar a 4 personas, y esto en el Clan de los Herbores. Detenido Oscar Iván, presunto responsable de lesionar a su pareja y atacar sexualmente a su hijastra. En acción interinstitucional realizada en Aguascalientes, fue detenido el camaleón, presunto responsable de secuestro cometido en Michoacán. Existen datos que lo relacionan con un grupo delincuencial en Tierra Caliente. Y en Zitácuaro es detenido Mauricio, presunto responsable de delitos contra la salud. Por mi parte ha sido todo, no me resta más que agradecer el valor de su atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado pocos minutos de su tiempo. Angelita, muchísimas gracias. Descansen, yo estoy informado.